kiosco de barrio en Rosario. ¿Qué anda buscando? Ando buscando un cigarro suelto. ¿Qué más? Y vengo con un mensaje. Bueno. Me mandan a poner la cara a mí. Sí. Están cobrando los kioscos de la zona. Por día. Sí. Y no sé, yo le vengo a traer su mensaje. Yo le tengo que llevar 3.000 pesos. Bueno, yo le paso a la dueña. No, no, pero sí, me están esperando en otra cosa. Mira, yo te doy impulso, pero tengo que llamar porque no puedo atender. Es por tu bien, digo yo. Sí, pero yo no puedo darte nada porque no tengo autorización. Sí, pero si no tengo autorización, me te va a pasar algo, digo, vengo de la gente. Bueno, yo soy de la calle, mira, me agarraron te para... Te juro que no, lo único que te puedo dar porque no me van a controlar, no lo escucho. Me agarraron para mandar mensaje, ¿entendés? Me llevan de acá para allá, ¿no? No sé qué decirte, pero tengo que llamar. Me tenés que dar tiempo. No, pero por lo menos, no sé, yo necesito que lleve algo de plata porque todo el negocio me sirve sin necesidad. No puedo darte porque a mí me falta la caja y a mí después me echan. Pero igual tenés que comentar. Bueno, pero yo le cuento, te digo. Pero ¿y ahora qué me llevo? Nada. Yo no puedo darte nada. Una cajita de vino te puedo dar. No, no, pero eso no cabe, yo no estoy en la calle. Ya, recién me levanto de la siesta y... Bueno, yo estoy empleada como vos. ¿Qué te da aquí? Y bueno, me puede dar un champoncito, le llevo un champoncito. Dale, ¿cuál te gusta? Ese. Federico. Dale. Yo porque, mira, que mañana me van a mandar de nuevo, doña. Viste, yo no soy mala persona, pero por los... Muchas gracias. Por los... Bueno, así extorsionan a un kiosco de barrio en Rosario. Esto es en Rosario. Vos podés mirarlo desde donde quieras. Que extorsionan a los comerciantes, restaurantes, concesionarias, almacenes, kioscos, que la pasan mal, que hay tiroteos, porque comúnmente cuando te extorsionan, ¿qué es lo que pasa primero? Pasa alguien a decirte, vas a tener que pagar. Al otro día pasan y te balean el local si no pagás. Acá me parece que este es un chanta que aprovecha la volada de lo que está pasando en Rosario. Obviamente es un momento difícil el que se vive. Año 2022, 287 muertes, 287 crímenes a manos del narcotráfico. Entonces, claro, cada vez que alguien viene y te dice, che, me están mandando a buscar plata, me dicen que me des. Entonces la chica se da un poco cuenta de esta historia porque no ve una moto, mira para atrás, no ve nadie, está solo. El relato aparte es... Yo recién me levanto de la siesta, soy de la calle, no me sirve el vino, y termina llevándose un champán. Imagínate si le va a dar un champán a alguien que es del narcotráfico que extorsiona. ¿Para qué se utiliza la extorsión? La extorsión es un mecanismo que utilizan las bandas del narcotráfico para poder manejar las segundas o terceras líneas, porque necesitan plata, porque no les alcanza. Como hay tanto narcotráfico, está tan dividida las aguas del narcotráfico en Rosario, se reparte tanto el dinero que las bandas necesitan plata. ¿Plata para qué? Para bancar gente, para comprar armas, para bancar el negocio. Entonces, ¿qué hacen? Mandan a extorsionar. Empezaron en Circunvalación. Empezaron de afuera y ahora van hacia adentro. El viernes móvil con Joan Adón, donde te mostramos donde un local gastronómico en pleno centro de Rosario, el dueño había sido amenazado, le pedían 400.000 pesos para poder abrir el local. Si no pagaba, le baleaban el local, ya se lo habían baleado en septiembre del año pasado. Entonces, a ver, esto es, puede ser que este se la jugó, pero en realidad la están pasando mal los comerciantes. Amenazados a toda hora y además, obviamente, después los balazos.